Usted, José Alberto Pech, hay algunos avances. Vamos a hablar de las desapariciones, este caso doloroso del hijo de don Enrique González y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Hay una verdad histórica que dijo, así dijo, ¿no?, el anterior procurador general de justicia, y ya salieron prácticamente casi todos los que fueron encarcelados por este hecho que ha sembrado, que sigue sembrando a la opinión pública nacional y a toda la sociedad. ¿Qué avances hay? Pues hasta ahora no hay avances. No, que se iba a reabrir la investigación, sí, a rehacer. Supuestamente se ha tenido tres reuniones con el presidente antes de tomar posesión, una antes de tomar posesión y dos posteriores. Y bueno, pues, se ha dicho que se va a reabrir el caso, que se va a nombrar un fiscal especial, ya se nombró, pero hasta ahora no hay avances. Los papás poco a poco están volviendo a caer en el desánimo, en la incertidumbre, porque se les había prometido una cosa y hasta ahora es un poco difícil, se ha tornado un poco difícil la situación. De hecho, las cosas como se están dando no es lo que se esperaba, no es lo que ellos quisieran, pero claro, se entiende que hay tiempos, usted qué. ¿Qué presume? Vamos a hablar de presunciones, ¿no? Porque han analizado el caso, lo han vivido de cerca, tienen información. Fueron desaparecidos estos 40, no digamos, no me atrevo a decir asesinados, porque todavía existe una quizás remota posibilidad de que estén vivos, ¿no? Tanto como Maximiliano como estos jóvenes. ¿Qué presume? ¿Que fueron motivos políticos o fueron secuestrados por grupos delincuenciales que se dedican allá en Guerrero al cultivo, trasiego, tráfico de estupefacientes, de amapola, de marihuana, en fin? Bueno, fueron desaparecidos por el Estado, porque fueron policías quienes se lo llevaron. Y en este, y en al este servicio caso, de la delincuencia. Al servicio de la delincuencia, se quiere pensar, o así se ha manejado. Pero es lamentable que estemos hablando de una situación donde fueron las autoridades quienes se llevaron a los 43 y que a la fecha no se tiene una verdadera certidumbre de en dónde estén, cómo estén, porque obviamente se han manejado varias versiones, como la verdad histórica de Murillo Karam, uno de los principales que ha querido tapar todo esto. Cerón de Lucio, que es uno de los que, bueno, era el fiscal que estaba manejando el caso, pero de hecho hay investigaciones ahora, actualmente se le está investigando a él, así como al ex procurador también, y son situaciones que ellos saben que guardaron información quizás y no se habló con la verdad. Esa verdad histórica que se manejó se vino abajo. Lo han querido sostener, hasta la fecha lo han querido sostener, pero realmente no ha habido bases fundamentales para creer lo que ellos dicen. Sí, existe la esperanza de los papás que sus hijos aún estén vivos, que los tengan en algún lugar de la montaña de Guerrero, que los tengan en alguna mina, en cualquier lugar. Pero como bien decía, aquí es un padre. Y ellos lo que quieren es la verdad, dónde están, si se los van a entregar de una u otra manera, pero ya quisieran quitarse esa incertidumbre de no saber el verdadero paradero de sus hijos. Dos madres ya han muerto, un padre ya ha muerto, sin haber logrado saber el paradero de sus hijos, y realmente es una pena verlas y verlos cómo andan en la búsqueda, en su búsqueda, porque hasta ahora
Conocemos y hemos estado platicando con allá en Guerrero, en Tixla, concretamente, con don Julio, que él hasta la fecha se va a la sierra a ver si encuentra algo que lo lleve a buscar sobre el paradero de su hijo. O sea, a más de 5 años aún insisten en eso, en seguir buscando donde sus hijos supuestamente fueron llevados. O sea, por eso... Esto de que fueron incinerados en el basurero, ese cuento no te lo tragan, ¿verdad? No, definitivamente no. Eso ya quedó descartado totalmente para ellos.